a este Viernes Santo de Huevos Santos. Regresamos acá, estamos completitos, sí, estamos con los cuatro santitos aquí. Yo especialmente, muy bien. Yo especialmente. Así es. Todos son creyentes, lo cual está bien. Transmitimos en vivo por el canal Armonía TV. Por favor, suscríbase, hágale clic a la campanita. O sea, ¿tú crees que hay gente que está viendo de sapo y no se ha suscrito? Y no se ha suscrito. No seas así. Oye, déjame contarte que el 70% de las personas que nos ven no están suscritas. Mira, yo les voy a dar notificaciones, no las actives, me vale trozo, está bien. Eso no lo activa nadie. Nadie quiere que está en la mitad de algo viendo un gatito en celular que te avise que salió huevo frito. Nadie quiere eso, yo lo entiendo. No actives notificaciones, son una porquería. Pero suscríbete. Yo sí, porque yo sí, nos extraño. Cuando no estoy con ustedes, igual nos veo en YouTube. A mí sí me gusta ver el programa. Ya, tú las tienes activadas. Han visto en el chat. Yo siempre mando, después de que ya salimos en vivo, yo mando capture de que ya vi el programa, porque de verdad me encanta ver. Pero sobre todo me encanta leer las interacciones que suceden en el live chat. Yo pongo el capítulo y leo lo que dice. Oye, pero en el live chat es increíble, porque hay dos. Hay los comentarios y los comentarios que están en vivo. Sacan las madres y realmente es un momento increíble también para agradecer. Creo que también Semana Santa se trata muchísimo de gratitud. No solo la Semana Santa para los que creemos en Dios o en lo que tú creas. En esta semana del año se celebra la vida, la primavera, el huevo, no solo el huevo frito, sino por eso es el conejo de Pascua y el huevo, porque es de donde viene la vida. Todos venimos de un huevo, venimos de un óvulo que también es un huevo. Relacionar la vida con el huevo y todo. Pero es que es un huevo. Ni Bernard Fouillère se atrevía tanto cuando hacía el mejor, la persona que mejor hace que relacionaba un tema con una publicidad es Bernard Fouillère, pero le acabas de dar palo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y eso que religión, no soy, y eso que huevo, no soy, vida. Y eso que no soy francés todavía. Bueno, es Semana Santa, es Semana Santa. Antes de empezar a hablar sobre las tradiciones, cómo han cambiado las cosas, porque la Semana Santa, cuando nosotros éramos niños, era así. Daba miedo. Claro, yo ponía la televisión y todas las películas y yo decía, qué horrible, porque está encadenado, horrible la época de los romanos, cómo ha evolucionado, claro, pues no. Claro. Pero uno ve las películas y yo me daba miedo ver Barrabás y hablaban así, yo decía, me daba terror. Pero tú veías Calígula. Yo creo que era más dictatorial también el tema, porque antes sí estábamos súper preocupados se me ve, del. Se me da la guata. Sí estábamos. Está perfecto, tú, ¿qué dices? Pero se me ve pues la guata. No, no. Estábamos súper pendientes del calendario, que si es. Que si se come carne, si no se come carne, ni sé qué. Es más, en nuestra época, porque aceptemos que somos ya cuarentones, ¿ya? Eso es una realidad. A pesar de que nos vemos. Él ya tiene 50, nos vemos, yo sé que nos vemos de 30 y menos, inclusive algunos, pero. Porque aquí de verdad que somos bastante guapos, modestia aparte. Ay. Y nos conservamos bastante bien los cuatro. Antes de hablar de la Semana Santa, ¿no? Y sus tradiciones. Y agradecer por todas estas maravillas que nos han mandado. Yo quiero hablarles. Es el momento. Tu momento preferido. Es el momento. Oye, la gente ama cuando hace la mención. Don Johnny. Favorita. Vaya, llegó el momento de tu mención, varón. Llegó el momento. Porque quiero recordarles que para la prefectura de Los Ríos. Muy bien. ¿Qué? Es porque le dicen que se aprenda la pensión. La verdadera obra no está en los muros de protección, en la siembra de árboles o en los kits de emergencia. La verdadera obra sucede cuando cada riocense se siente seguro en la época invernal, cuando todos en la casa están bien y cuando lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir está bien protegido. Porque para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra es que ustedes vivan bien. Listo, la saqué por fin. Oye, es un mensaje de él. Es un mensaje. Es un mensaje, por supuesto, de Don Johnny Terán, prefecto Don Johnny. Deberíamos invitarlo a Don Johnny. Tenemos que invitarlo y sé que ha subido un 15% el turismo allá. De verdad. Allá por los huevos fritos. 15%. 15.5 o 15.6. 15.5. Esperamos que ahorita en Semana Santa 15.7. Claro, gracias a nosotros. Disfruten de la hospitalidad fluminense. Son maravillosos, la verdad es que sí. Bueno, ahora, háblame de todo. Antes de eso, maravilla. Queremos agradecer a Angie Sweet, por favor, porque miren este despliegue de dulces fabulosos. Me estaba esperando porque estamos esperando. Me mandaron un huevo. No es para ti, es para compartir, infeliz. No, 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 no. Discúlpame. Aquí yo hablo con la dura. Angie, ¿le puedo dar este huevo a mi mujer?
Sí, okay. Correcto, muy bien. Entonces, mi amor, tú que me estás viendo en este Viernes Santo, este eso? Huevo es para ti. Y mira esto. Y mira este por de acá. Por fin va a recibir a si un enfoca. Huevo. ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Qué estás? Me estás enfocando ya, no se ve en el monitor. Mira, mira. ¿No escuchaste lo que dijo? Dilo, de la mención, caramba. Compórtense, okay. Por favor. Que dice que por aquí fin... el único que habla encima de los demás soy yo. Dice que por fin mi mujer va a recibir un huevo. De Pascua. Rosado. Miren esta locura. Este es para nosotros también, mi amor. Yo no soy malcriado como Pimentel. Bueno, les contaba que Angie's Sweet es una dulcería especializada, evidentemente, ¿no? En pastelería, galletas y frutas, no arroz con menestra. Todo gourmet. Para los pedidos, apunta a boca abierta. Boca abierta. Y boca abierta. Sorry. Apunta el... Puedes coger. Me estás manoseando. Sí, no importa. El dulce. Ah, que no. Le estás manoseando el huevo a Diego. Por favor, se acabaron los chistes de doble sentido. Se van a asustar. ¡Cállate, Daniel! Pero es que lo batuqueó. Ahorita acabo de está ver. Está bien. Deja de batuquear Danilo, el huevo. Danilo, le doy permiso. Lo puedes hacer. Gracias. Muy bien. Por favor, déjeme hacer la mención. Qué fuerte. Los pedidos, apúntate. Esto es WhatsApp, ¿verdad? También. Así que, por favor, en horarios normales. Pues no me estás llamando a Angie a levantarla, pues, para que te haga un huevo de Pascua. Tienen que hablar normales. Aunque se levanta tempranito, porque esto no se hace solito. 09-84-34-11-44. Está fácil. Perfecto. 09-84-34-11-44. Los pueden seguir en Instagram más fácil. Es Angie's Sweet. Angie's con S al final y Sweet Dulce. Escríbelo bien, por favor. Brother, la mejor galleta... De ever, tu vida. Ever, de verdad. Si se pueden, o sea, si para que me hayan mantenido callado. Si los chicos se pueden cerrar al cartelito, si se pueden cerrar al cartelito, porque ahí está especificado un poco mejor para que ya vean cómo se escribe todo bien. Vean, bien, está, dejémoslo un ratito. Oye, abajo. 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 Está haciendo un paneo. Ahí estamos. Excelente, gracias. Perfecto. Ahí está Angie's Sweet, justamente su Instagram. Y estos son los postres ideales para celebrar las Pascuas, porque está saliendo en esta fecha, así que les viene muy bien. Tienen huevos de Pascuas, ¿no verdad? De brigadeiro, de Nutella y de negrito. No sé qué es brigadeiro. ¿Qué es brigadeiro? Rigatero. Me imaginé filo que no era ruso, pero quería saber qué era. Filo de putana. Muy bien. Torta Apple Caramel Nut. Qué rico. Choco chips de Nutella y alfajores argentinos, pero no son pesados, son súper simpáticos. Me va a matar mi papá y la comunidad argentina. Fue un chiste. No se pongan así. Oiga, prueben perfecto. La galleta. Ahora sí. Prueben la galleta. Ahora que ya hicimos la mención, ya saben, Angie's mensajes, Sweet. Mensajes. No, me voy a traer una galleta. Ya, bueno, tenemos mensajes. Nos lean los mensajes. Yo tengo un mensaje aquí. A ver, déjame, antes de que leas tu mensaje, déjame mandar un mensaje. ¿Entonces para qué me dices? Espérame un ratito. ¿Qué ves, estamos haciendo huevos fritos en vivo ahorita, pero sí, nosotros tenemos todos los equipos. Los quiero. Discúlpame, okay. Es producción de Solteros Sin Compromiso. ¡Eh! ¡Hay que hacerlo, pues! Se acerca, hay que aproxima. hay que seguir, me está mandando la productora y me hace unas preguntas, tengo que ya contestar. Se viene. Tenemos ponte pilas, equipos. Ponte pilas. Bueno, nos todavía tu marca puede entrar, llámanos. MacArthur Monar García. ¿Qué? MacArthur, ¿qué es MacArthur? Para el general? No sé. Ajá. Pero dice, oye, loco, salúdame, soy Guaitambo, o sea, ambateño, y vivo en Seattle, USA. Qué chévere bien, programa saludo, tienen, MacArthur. En serio, y les felicito porque tienen desde lo más aniñado, Dani, hasta lo no muy calle, Diego. ¿Cómo? Y tú con el de emergencias que yo veía en mi infancia. ¿Ya? Golpes, lo más chévere de todo es el oye, anuncio sí, te juro. Venidero de Solteros Sin Compromisos. Oye. Aguante a los huevos de huevos. Vamos, liga. Vamos, liga. Vamos, liga, pone. Oye, tengo que decirte algo. Últimamente en mis reuniones de trabajo, pues antes de que termine cada sesión de Zoom, todos los clientes me preguntan, oye, ya cuenta, pues. ¿Y cuándo solteros? Me siento como esa gente que trabaja en Apple que no te puedo decir cuándo va a salir el nuevo porque ni siquiera yo sé cuándo la es. La historia de Iron Maiden. Pero la de créeme. Solteros, algún momento saldrá. Ya, yo tengo acá más mensajes. De R Digital.com. Unos lentes, por favor, ya, también. Sí. Mi tía actuó en el primer programa de Solteros Sin Compromiso. Es la que le pide una toalla a la flaca rica. Qué cuaje de risa. ¿En serio? Sí, Fernando Guerrero nos escribe. Hola, mi papá siempre mira sus videos. Le pueden mandar un saludo. Se llama Ignacio Guerrero. Ignacio Guerrero, un su abrazo. Su favorito es Diego Espotorno. Grande, Ignacio. Tim Diego. No lo puedes rayar por el señor. El mío Sammy también. 91. Pero... Danilo es guapo mientras no hable. ¿Qué? ¡Por fin no vaya Danilo! ¡No te dijeron eso! ¡Qué horrible! ¿Ah? Porque cuando quiere relatar algo,
Le da hipo, se traba demasiado y no embraga. Mentira, yo acabo de salir de una reunión. Oye, primer, oye, en Viernes Santo, primer valle a Danilo en toda la aún historia. Aún así, toda esa combinación de personalidades hacen que su programa sea un éxito. Felicitaciones y espero que Diego me envíe un beso. Me encanta, Sammy, mándale un beso a Sammy. Un beso para ti, Sammy. Un mensaje más, Jordi Vargas. Yo estoy peleado con Sammy, por me imagino los piojos de Daniel Sea, bro. El programa anterior, claro. Ya la chupaste la sangre, bro. Así son los piojos de Daniel. Así habla. Claro, una que te chupen, se aniñadiza. No, ya pues le chupaste borracho, la también. Sangre, brother. Es puro merlot. Viña del 93, brother. <Ya. risa> Y el menú de mañana es caviar. Súper, súper cool. Este penthouse aquí. Te estoy lo inventando, máximo. Espérale, espérale. De verdad, espéralo, sí, estoy leyendo tal cual. Espérate. Ya. Saludos para Rosita Lavanda. Le mandamos un fuerte abrazo. Fanática de todos los huevos fritos. Golosa. Así que le mandamos un beso gigante. Ahora me mata la señora. Le mandamos un beso enorme a la señora. Por supuesto. Y ya voy a entrar. Ya voy a entrar al... Vamos a entrar al tema. Porque tenemos un tema hoy. Sí. Mira. Huevos santos. Queremos galleta. Queremos galleta. Oye, pero by the way, ese comentario está muy no acertado. No les pienso dar ni un poquito. Me sorprende cómo nuestro querido espectador sabía que me encanta el merlot de Bordeaux. Manden a alguien. O sea que de hecho sí, es muy probable que mis piojos en algún momento hayan tomado merlot. Aquí Glenda nos dice, oh my God, todos aceptaron que en alguna etapa de su vida tuvieron piojos. Yo me imagino los piojos de Daniel con clase y elegantes. Los de Danilo súper aniñados. Los de Diego fuertes y aguerridos. Los de Javier... Se matan de risa solamente. Sí, tu risa, sinceramente, tu risa es pegajosa. Es la risa de ¿dónde era? Deberían adorables entrenados. Ya hablamos entrenados. De esto, deberían contratarte para otro. Ya hablamos también de este tema. Ya te, también hice este chiste, todo estaba mal. Sí. Tiene que estar, Clever me dice, tiene que estar molesta la abuelita de Javier porque se le ha puesto su abrigo. Ah, estabas con la... Sí, mi abuelita falleció, sí sabes. No. ¡Ya! Ahora sí, vamos con el programa. Después y a mí me encanta ese abrigo, güey. Es bacanísimo, si yo lo repito en los tres programas. Por el infeliz. A ver, ¿con qué comenzamos? Vamos a hablar de las tradiciones. Semana Santa, Viernes Santo. Miren. Un Viernes Santo más. Siga, tremenda lista. Una Semana Santa diferente, porque yo creo que aquí ya no hay pandemia. Ya nos olvidamos de la pandemia, ya no hay mascarillas, ya a disfrutar de la Semana Santa. Sí. El último feriado del año, ¿no? Correcto. O sea, de la temporada playera, me refiero. No, con pues la, con si te enfermas y rezas, no te curas. Pero con Semana Santa se cierra la temporada playera del... Sí, de hecho, no sé si Jesús está de acuerdo con eso, ¿no? ¿Qué? Ya comienzan clases también. Ya comienzan clases también. ¿Cómo bueno, vamos a mezclar las dos cosas? La Semana hablemos, Santa con el final de la playa, donde es un desbarate. ¿Cómo se logró pegar es que las dos cosas? Es la cotidianidad. Es la cotidianidad de lo terrenal sobre una teoría de un pocotón de gente que tiene una creencia que tiene que respetar. El ateo aquí soy yo, no puedes tumbarles así una teoría. No, es que sí, es la verdad. A ¿qué ver, vas a hacer? Yo tengo... Alguien va a estar años. Cansada de comer las galletas, pero a los demás repártele. No le, por acá, mira, tienes una mujer embarazada y no le vas a dar galletas de chocolate. Dale galleta. No la tiene Javier ahí, es mi amiga y mi amigo es Bubi Garden, que ya los vamos a mencionar. Porque pero, son rarísimos. Pero by the way, a ver, adentro. No quiero estás tapando todo, pues. No quiero desbaratar un poco. Espérate un ratito. Es que no. Mándales un platito, porque si no, ya que se las coman. A ver, no quiero desbaratar un poco todo este tema. A ver, muertos de hambre, pero, llévense. A ver, yo sé lo que es pasar hambre. Para los que estamos acá, y como decía que estamos en esta generación, y para las generaciones que están ahorita actuales, que a lo mejor ya también son parte de algo que ya no se predica tanto, pero perdónenme, durante todo el tiempo que yo fui PR de varios restaurantes en Salinas, era increíble ver cómo Salinas estaba repleto. El viernes la gente se esperaba hasta las 12 de la noche y 12 y un minuto todo el mundo estaba pero encima de las mesas y parecía fin de año. Bueno, eso es más o menos como echar la ley, echar la trampa. Pero ¿no? Pana, o sea, de locos. Porque ahora no esperan nada, pues. Ya. Ahora no vamos a jugar eso. Y la gente igual toma y todo, o sea, es como, a ver. En este caso, aquí nadie va a jugar nada. Yo no juzgo. No es destruir a nadie ni nada. Vamos a leer ciertas reglas y nos vamos a reír o las vamos a apoyar, punto. A ver, empiezo con un ejercicio. No, no empieza con ningún ejercicio porque nos vamos a un corte en internet. Ya, ok. Vamos al corte.
Regresamos del corte. Qué fuerte. Se ríe. No te ríe. Bad Bunny. No, please. No. Yo perreo sola. Tranquilos, tranquilos. Aquí en Armonía TV te damos la solución. Tienes que suscribirte a Canal Armonía TV en YouTube. Seguir arroba la clave noticias S en Instagram. Etiquetar a tres amigos que sigan la cuenta arroba la clave noticias S. Y listo. Quédate pendiente de nuestros programas. Cada semana tendremos a un finalista. ¿Qué esperas? Anda, participa ahorita. Ella es calladita. Gánate esta entrada para que veas en primera fila a tu artista favorito, Bad Bunny. Gozándose la vida. Regresamos a Huevos Fritos. Hoy los huevos están santos. Estamos hablando del Viernes Santo, de la Semana Santa y todas las tradiciones. Cuando yo escucho la palabra Semana Santa, lo primero que viene a mi cabeza es Fanesca. Yo pensé que era Semana Santa. Ya. No, Fanesca. No. Fanesca. Claro, eso claro. Después rico, vamos a hablar de todos esos productos. Pero la Fanesca es una tradición y sobre la Fanesca se hablan muchas cosas que están, que representa cada grano, representa uno de los apóstoles. O sea, supuestamente, pero, si no me equivoco, fue la cena que tuvieron, ¿no? Eso fue lo que comieron en la última los 12 granos. ¿En la última cena solo habían panes? A ver, no, ellos no comieron. No había solo panes en la última cena y vino. Comían, esto es lo que borrachísimo. Comían. Borrachísimos. No. Borrachísimos los manes. Solo tenían vino y panes en la última cena. Ese es porque ves el cuadro ese. ¿Y dónde más lo ves tú? No, pues supuestamente esto es lo que se comía. Bueno, no es una mala combinación. Me están puteando porque aquí está explicado. La Fanesca. Se dice que el pescado representa a Jesús. Y los 12 granos representan a los 12 granos representan a los discípulos. Este plato se prepara con algunos ingredientes que ya sabemos: el bacalao, zapallo, haba, sambo, chochos, arvejas, choclo, frijol, comino, ajo, cebolla, maní, leche, queso y crema, y te tienes que comprar otros boxers. Claro. Correcto. Eso es lo que viene, esa es la historia. Ahora, ¿por qué el pescado? ¿Sí saben la razón o no? Tiene que ver simplemente con los ciclos de la rotación de la Tierra y todo eso, y está dividido justamente los ciclos. Antes era el no sé qué cuánto, el animal, y entramos cuando hace 2022 años llegó el pana y todo. Estábamos entrando a ese ciclo, el del pescado, ¿no? Entonces, ese es el símbolo de Jesús. Hay claro, también los cristianos, cuando eran perseguidos, tenían un código. Ellos hacían esta curva, uh-huh, ya, y el otro, o sea, para saber, ajá, si estaba, si no corría peligro, la persona con la que estaba hacía la curva inversa. Como esa pescado. Figura dibujaba un pescado. Esa es una teoría que salió también después. Pero es la teoría, porque existen esos números, existe en la astrología. Por si acaso, y sigue en Jesús, aplicado a Jesús, pero por eso es el símbolo de bueno, pescado. Bueno, la Fanesca tiene un origen indígena. Ya, tiene bello. De ecuatoriano completamente. Su historia principalmente ¿les gusta o no? Se remite a mí me no encanta. Me gusta. Sin pescado, a gente sí. Que no le gusta. Se remite a la época prehispánica, cuando celebraban el Mushuknina o Día del Fuego Nuevo, que antes simboliza que no el inicio de un nuevo ciclo de vida de nuevo año. Este plato tenía el nombre quichua Ushukuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Uh-huh. Y fue aplicada, yo creo que con la colonización. Cuando nos vinieron. Con nos la invasión. Exactamente. Con la invasión. Estábamos bonitos con taparrabos, lanzando ahí, cazando pescaditos, haciendo el amor, cogiendo frutos de allá arriba. No nos daba gripe, hermoso, no y nos llegar, daba y llegaron, idea, y se no acabó todo.
Correcto. De sal. Correcto. Pero bueno. Bueno, a todos les gusta la fanesca. A mí me encanta la fanesca. A mí no. No, o sea, más o menos, no es que... Te mata. Sí, no me mata. A mí me gusta, a mí me gustaba sin bacalao. A mí me gusta, me encanta de los, vegetariana. Después de los 40 años, debe darle suave con la fanesca. Por lo... O vivir solo. Claro. También. Por favor, no más historias de popó. No más historias de popó. Oye, okay, yo ya rompí el internet con mi historia de tocar. Pero no, tú sí, no sabes las historias de Juan Carlos cuando él estaba aquí, contaba puras historias de popó. Vuelves a hablar de ese muchacho que nos abandonó. Del bailarín. Vuelves a hablar que lo extraña. Yo lo extraño. Lo amo, extraño. Yo lo amo, mi pana. Mitos y creencias. Un abrazo a Juan Carlos. Un abrazo grande. No nos está viendo. No bañarse. Vamos con las creencias, la primera. No bañarse. No bañarse. De todo. Porque el agua que cae es impura. Jesucristo murió y no hay quien la bendiga. Yeah. Nadar o ir a un río puede ser peligroso porque puedes convertirte en sirena o en un pez. Ok. Ok. Esa regla no la cumple nadie. Sí. Nunca hemos visto una sirena y peor a alguien transformarse en pez. Yeah. Y seguramente mucha gente se ha bañado en Semana Santa, como por ejemplo los que no creemos. Yeah. Entonces, si eso fuera real, así yo no crea, pero existe, me transformaría en pez. Imagínate. Algunos decir por ahí, pero ya imagínate en esta época los guayaquileños creyentes que no se bañan. Imagínate. Esos pobres técnicos. Con este esos, sol. ¿Ah? Hueles a técnico. Metrovía. Imagínate, hueles a técnico de internet, que llegan como oliendo a sol y te entran a tu casa. Pobres amigos, yo entiendo lo complicado que es. Pero estás con tu aire en la casa, se dañó el internet, entran y ¡puff! Cambió el olor a sol. Huele a sol. Imagínate huele no bañarse Semana Santa, amigos, los quiero mucho. Yo siempre les brindo colita. Podría haber todo. Dicho huele a colegio. No, huele a sol. Huele a sol. Huele a sol. Huele a sol en general. No hay que tener relaciones sexuales. En el pasado se decía que quienes tenían relaciones sexuales durante esta fecha se quedaban pegados. Como los perros. Hasta la Pascua. Incluso el saber popular postulaba que por este motivo no se celebran matrimonios. Es uno de los riesgos que se corren, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es uno de los. Claro. A ver. Esta regla no la cumple, no solo en Semana Santa, en ninguna parte, yo con cariño le digo, en su propio libro, en el libro que usted cree, dice un montón de reglas, nadie la sigue, y no solo en el libro, en la iglesia también tiene su montón de reglas y nadie la sigue. La gente selecciona qué seguir y qué no seguir. Esto sí va, ¿y en qué momento hablaron con Dios para cambiar esas reglas? Bueno, pero es que eso es lo lindo del albedrío. Es como cuando se hizo el Nuevo Testamento, ¿cuándo hablaron con Dios para decirle las reglas del Viejo Testamento las vamos a cambiar? ¿Cuándo hablaron con el mal? Yo lo que creo realmente, a ver, yo creo y... Son reglas que hace el hombre. Hombre de otras épocas. No, exactamente. A ver, claro, las circunstancias van cambiando. Yo, por si acaso, creo en Dios y he sido criado de ambos lados, Sea y Velázquez, con valores católicos impolutos y amo eso de mi familia. Yo he coloreado un poco fuera de las líneas. Y soy una persona súper feliz, claro. Porque como tú siempre me dices, yo puedo vivir en todos los mundos. Entonces, no soy. A mí me gusta ser imperfecto y me encanta poder basarme en estos valores, pero no necesariamente voy a ser un esclavo de cosas con las que no estoy al 100% de acuerdo. Lo que quiere la decir que Man City tira en Semana Santa. Es que tú y yo hace el amor en Semana Santa. Sí podemos decir la verdad. Delicioso. Lo que está mal, la verdad. Lo que está mal, lo que yo creo que está mal es como decir, no, es que yo sí hago y este golpe de pecho, claro, un poco. Y eso está mal. Porque encima, pero de en ahí, nuestra sociedad. Adáptese a lo que a usted le funcione. Porque encima en nuestra sociedad. También está de que hay que llegar bien al matrimonio. Pero de alguna otra manera, el ecuatoriano y el sudamericano ha cambiado. Sí, dice que, mi amor, que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. No es cierto. Todos tienen que llegar, en teoría, claro, sanos y todo. Pero aquí no, el hombre se va a tirar, es un bacán, y la mujer hacer el no delicioso. Lo hace. Correcto. Entonces, esa regla deberían descartarla. Así como los curas deberían poderse casar. Poder tener hijos. Ya, son reglas de antemano. Por otro lado. No, pues son reglas. No son reglas. Yo tengo unas amigas que siguen vírgenes. No son reglas. Que no bañarse no es una regla. A ver. No, estas no, pues. Hablo de las que son reglas. A ver, esta es para Diego. Esta es para Diego. Me voy. Hacer silencio. Sí. No hay que elevar la voz. No hay que hacer ruido, ni escuchar música alto volumen. Y peor esa música que tú escuchas, o decir malas palabras. O decir malas palabras. Todo ello está proscrito en esta época. Las abuelas lo saben muy bien, ya que para ellos significa la falta de respeto. Mi abuela gritaba, era sorda, mi abuela gritaba un oído, gritaba como loca. ¡Eh! Y no se acordaba, mi bisabuela y mi abuela vivían al mismo tiempo, era una locura. Mi abuela no escuchaba de un oído y la otra no escuchaba del otro oído. Entonces cuando se sentaban así, no se escuchaban, teníamos que cambiar esa abuelita, las cambiamos.
para que les quede el oído que les sirve cerca del otro. Oye, además déjame decirte que ya. Yo conozco algunas niñas que son estratégicas para mantener su virginidad y han adoptado, así como ciertos modelos de Volkswagen, pretender mandar el motor a la parte de atrás. Entonces, adelante sigue el sello de seguridad, claro, para que todavía... Pero, Javier, si tú creías que yo iba a ser el punto denso de la conversación, estamos en este momento hablando de sexo... Son realidades de la vida. Yo tengo una campaña. Son realidades. Para evitar los niños no deseados. No hay nadie aquí vestido. Por el chiquito, rojo. Por menos chiquito es mi campaña. Esa boxer rojo, tanga roja, bikini, no. Nada. No hay que vestir de rojo. El mito es extremo. Según la creencia popular, el rojo es el color de la bestia. Démoslo a vista. Y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo. ¿Sabes la cantidad de ahorita de mis panas rockeros que se van a poner rojo para que venga el diablo? Ay, por favor. Estoy diciendo en broma, pues no. Yo escuché también algo además. Sí, sabes que en realidad yo no creo en el infierno y tal. Creo que ¿cómo se hace eso? El diablo, no, el diablo es la manifestación de una forma o personaje que le quieren dar a la maldad. Y en realidad es bien chiquitito porque entra en todas partes. Entonces ya es algo que depende de nosotros, de nuestro autocontrol. Como el COVID. Que a veces le queremos dar rienda suelta, sí, o sea... Pero, no, pero yo te entiendo, yo entiendo tu interpretación, pero eso no es lo que dice el libro, por si acaso. Yo no sé en qué momento todos los creyentes han decidido adaptar el libro de Dios a su acomodo. No, ahí está clarito el Dios y el diablo. Así que no me cambies el libro, por favor. No, pero estoy de acuerdo contigo, de verdad, porque desde la postura de un no creyente... Bueno, Danilo, seguir el libro a rajatabla. No barrer ni clavar clavos en Viernes Santo. ¿Por qué? La curiosa prohibición busca dos cosas. Feliz, pobre Jesús, no utilizar clavos que fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de barrer la cara de Cristo. Estoy en desacuerdo y en acuerdo. Primero, sí entiendo, y entiendo que es un momento complicado, difícil, y sí puedo entender este pequeño sacrificio, me parece interesante. No me voy a poner a martillar clavos. Me parece bien. ¿No? O sea, pobre los albañiles, sí. Se jodieron el pan ese día, pero en general me parece bien. Sí, la segunda, lógica. De no barrer, yo vivo con 5 gatos y un perro. Si yo no barro un día... no puedo ver la televisión de la cantidad de pelos que hay. Entonces, ahí tengo que barrer. Claro. Correcto, muy bien. Aspira, no pues. Se puede salir después de las 3 de la tarde, Daniel, tú estás jodido. ¿Qué cosita? ¿Qué? ¿No salir? Después de las 3 no me la sabía. Tarde, ni en pandemia. Ya. Sí, claro. Ni en pandemia. La Semana Santa sabe más de la pandemia. Que había que abstenerse de salir después de las 3 de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo. Mira, ¿cómo saben eso? Porque murió a las 3 de la tarde. Emily Rose y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia. A ver, señores. Nos acaban de caer 2 días de aguacerísimos. Ajá. Ya, ¿y qué quiere decir eso? Yo creo que... Inevitablemente, it's gonna happen. Algo estamos haciendo mal. Que la gente salió después de las 3 de la tarde después, y por eso estamos inundando. Explican lo de las 3 de la tarde. Por eso que dicen que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, porque es... lo contrario. O sea, a las 3 de la tarde, y por eso, me muerdo la lengua. Y por eso es que en la película te explican que te levantas a las 3 de la mañana es porque película. En Emily Rose, ahí explican eso. Oye, a mí me pasó ¿y si te algo levantas a las 3 de la mañana, con ese ¿qué pasa? Tema. Es porque los espíritus están sueltos a esa hora. No, la primera pregunta es, ¿horario de quién? De mí, porque las 3 de la mañana mía. No, las 3 de la mañana mía no son las 3 de la mañana de otro país, pues. Claro. Ya. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo él mantiene un reloj? Oye, ¿quién pecó? A veces... Pecaron en Ecuador. Diego, pásame Diego. La zona horaria de Ecuador. 3 de la mañana. Ahorita sí les caigo ahí. Hay un. En Argentina. Yo a veces voy donde mi mamá, hago un paréntesis. Yo a veces voy donde mi mamá a cuidarla, nos turnamos con mis hermanos, ya. Y en la casa de mi madre, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Nela me dice, no, que esa es la hora de los espíritus, sí. Que la vaina, que ten cuidado. No, es la edad, mi mamá hora que, yo me levanto a hacer que se imagina que lo ha visto a mi papá en la sala, etc. Entonces, te meten culillo. Sí, pues. Sí, claro, claro. Entonces, yo decidí el otro día decir, ¿por qué me estoy levantando a las 3 de la mañana? Y me quedé despierto, hueveando, 2:30, 2:45, 2:50. Estabas comiendo techo, tecladón. Y de repente escucho un avión.
Ya, un vuelo, hay un vuelo que sale a las 3 de la mañana y la casa de mi mamá queda en la Kennedy. Ay, justo ahí donde me pegan. Eso, ay, es, pues, eso es lo que me... Y yo asustado por fantasmas, ¿no? Asustado por un jumbo, un Airbus enorme, claro, que pasa besando el techo de la casa. Bueno, eso ha sido. Eso ha sido. Viste que todo y tiene no una los explicación. Espíritus. Hasta lo que no sabemos. Está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar de Produvita. Suplemento alimenticio a base de proteína. ¿Y se puede tomar en Viernes Santo? Se puede tomar en Viernes Santo, por supuesto. El colágeno, con un uso diario de prolongado. De Dios es el colágeno. Ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia más joven. Aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de los tejidos y articulaciones. Mejora significativamente la apariencia del cabello y las uñas. Más joven, más sano con Produvita. En serio, ya Javier tiene todas las de los pies y a mí me están saliendo las otras. Estamos ¿las muy cuál? Bien. Porque no tenía el dedo chiquito. Ayer, oye, me di con el dedo chiquito el otro día. Eso es horrible. Qué bestia. ¿Cómo, y sí, como no. En la, ¿cómo en la cama? ¿Sí? Claro, pues. No, horrible. No, con el velador. Entre el velador y la cama, ahí metí el dedo. Una vez me lo disloqué, el de acá, y me pegué tan duro. Ahí es cuando te acuerdas de Dios. Me nunca he insultado tanto en mi vida. Me revolcaba en el piso. Claro, Dios mío, me por revolcaba. Favor, yo lloraba y decía, ¿sabes lo que? ¿Qué es los manes que van a la guerra, en serio, con mi claro, claro, claro. La gente que trabaja sacándose el aire para ganar un poquitito, sacándose el aire. Y yo estaba en la cama llorando y revolcando. Sí duele, como hijo, puta, duele. Pero entendí que hay cosas peores. No me ayudó a quitar el dolor, no, a ver, solo esto, a no llorar. Esto quizás era lo más relevante dentro de las tradiciones de Semana Santa y era no comer ningún tipo de carne. Era carne al principio, después ya solo carne roja. Ah, incluyeron. Ah, ¿en qué momento hablan con Dios para cambiar las reglas? Ya. Insisto, ¿cómo hicieron eso? Ni la los miércoles de ceniza ni Viernes Santo. Durante, bueno, durante toda la cuaresma. Es que antes era así. Exacto. Después ya lo limitaron a un día, al Viernes Santo o al miércoles de ceniza. Es una de y era las horrible pocas... cuando te olvidabas. Claro. O sea, a mí me pasaba, porque yo de chiquito, yo sí seguía algunas reglas. Claro, ¿no? Nos obligaban a seguir las reglas. Por supuesto. Cuando estabas en la iglesia, entonces, hasta que yo te hice ateo. Y yo, no. Y yo, agnóstico, los viernes, cuando comía carne, a veces, yo qué sé, estabas que en un almuerzo, te morías de hambre y ibas a comer a un lugar de hamburguesas y después de... Te olvidabas. Claro, pues, después de una hora decías, no puede ser, es viernes. Y... te sentías bueno, mal y te convertiste en algo. Es una de las tradiciones que todavía se mantiene. Encantante. ¿No? Es una de las tradiciones que todavía se mantiene. Sí, hay muchas personas y que hay personas que se ofenden por esta situación. Pues para que tú veas, este ateo es vegetariano. Es decir, que yo cumplo tu regla todos los días de mi vida. ¿Dónde está mi cielo? Oye, mi pedazo de cielo. Aquí estoy yo, pues. Tú eres mi cielito lindo. ¿Dónde está mi pedazo de cielo? A nosotros en la agencia se nos pasó el día y organizamos un asado. Y nos olvidamos, Pobre que uno de las personas que trabajaba con nosotros era hasta pastor. La gente de Schoenstatt, por favor, tome apunte esto. Entonces, y no me lo dejan entrar más. Cuando él sale de la oficina y se encuentra todo este asado, tú no tienes idea. A ver, pero tengo entendido. Yo tengo entendido. Al bebé Jesús no le gusta eso. Yo tengo entendido que los cristianos sí no tienen esa misma tradición. No. Los católicos. Era pastor de la iglesia católica. ¿Cómo pastor de la iglesia? Sí, la iglesia católica era diácono. Era diácono. Ya, finalmente esa regla estaba y para... Pero es que más. Claro, tiene que haber sido como un insulto. No, como que le habíamos insultado a la madre. Claro. Ya, nos burlando, pegó una sermoneada y se fue bravísimo. Nosotros, ok. Y siguieron comiendo. Perfecto. Sí, pues ya murió ese animalito, claro. Te lo vas a comer. Pues no, me parece muy bien no desperdiciar. No cortar nada. ¿Cómo? No cortar nada. O sea, no puedo cortar esta torta. Sí, no la puedes cortar, la tienes que morder entera. Siguiendo con la tradición de no comer carnes rojas, es un mito popular el de no cortar nada por creer que se está cortando el cuerpo de Jesús. ¿Qué? ¿Y estas cosas ¿qué las hace un niño? ¡Qué fuerte! ¡Un niño! Hay que demostrarle amor y cariño. Imagínate, las historias con Jesús, hay historias muy bonitas y positivas que se le puede decir al niño. No estoy en contra de eso. Las parábolas pero, mijito, son no hermosos. Puedes cortar porque estás cortando el cuerpo de Cristo. ¡Qué miedo! ¡Pucha! ¿Ah? Siendo ateo, algunos tienen miedo de hablar. Imagínate cortar el cuerpo de Cristo, terrible. Y finalmente, Daniel, salir lo siento fiestas. Mucho. Ay, otra vez fiesta. Que no se puede ser homosexual. Estoy harto de... Nadie ha dicho eso. No, es que... No, sí está en el libro. No, obvio, yo sé. No, pero ya ahora como tú sabes... Los poderes... también hablaste con Dios y ahora se puede. No, yo lo que digo. Los grandes, tú sabes cómo es el tema con los grandes poderes camiseta. Económicos y políticos. Y por la cantidad de votantes, perdón, de fieles, que a veces se
traducen las cosas que dicen ahora. Que estoy de acuerdo, yo igual creo allá arriba. Lo que no creo es en ciertos partidos políticos y religiones que se manipulan ahora según los favoritismos de las industrias. ¡Eres una máquina! ¡Bestia! Bueno, bueno, ¿sabes qué? No se puede salir de fiestas porque es el día en que Cristo murió. Pero como dijo Daniel, o sea, echa la ley, echa la trampa. Ah, el viernes me quedo 12 y un minuto. Me hago Me hago refunda. No se puede consumir alcohol. Pero todo el mundo tampoco ha hecho eso. Sí, no se puede consumir alcohol y el cura en la misa toma vino. Ya, pero es un vino, es vino de para misa, no es de alcohol. ¿Tiene no alcohol? Es vino de cartón. El vino de nada. La pregunta es, ¿el vino de misa no tiene alcohol? Sí, sí, pero se está que se cagan. Se cagan de Oye, escúchame, aquí puedes falta tomar, algo, pues, te puedes que me decía tomar mi abuelita. El vino de Bordeaux de las parcelas del Papa. No dice mi que está prohibido tocar niños. Mi abuelita me decía que... ¡Ay! Oye... Debería haber esa regla también, pues, ¿no? Pero está prohibido, pues. Oye, pero mi abuelita me decía... No la están cumpliendo a rajatabla. Pero... Ya. Ya me puse, habría que mandar ese mensaje final. Mi abuelita me decía que no se podía jugar cartas. ¿Por qué? Porque... ¿El casino, qué? No, 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 cartas, jugar... Típico que... A ver, si te tienen guardado hasta las 12 de la noche, no puedes hacer nada ese día... Qué lindo, juegos de mesa, pues, entonces juguemos cartas. Y me decían, no, no puedes jugar cartas tampoco. Mucho loco. Y yo, ¿por qué? Me decía, porque... los romanos jugaron cartas para sortearse la ropa las de Jesús. Las prendas de Jesús, sí. Ay, no, qué prendas, si andaban unos trapos. No, por eso, los pedazos de prendas. Sí, los pero si no creían que era nadie. La corona. No sabía yo. Bueno, entonces, eso me decían. Pero si creían que mataron a un mortal. No podíamos jugar ¿cómo nada? Sabían los manes que iba a valer a lo plata, mejor, pues, la iban a poner en eBay, qué sé yo. Por eso estoy haciendo preguntas importantes. Porque tienen que cuestionarse todo. Dios mío, santo. Ahora sí, no, vamos con otra cosa. Les cuento, es que me meten aquí, yo no voy a aceptar gato por liebre. Ni gato ni liebre, como por si acaso. Boogie Garden, aquí se come rico. Un lugar repleto de amor y la verdad es que sí, mucho amor hay en sus platos, en la manera en la que ellos trabajan, la manera en la que se desenvuelven, en la comunicación, mis amigos, lo hacen maravilloso. Todo es hecho con cariño, todo es hecho con amor, todo es hecho sin maltrato y saben que sabe delicioso. Así que es un lugar con amor que prepara únicamente alimentos basados en plantas, porque todos, para todos los que se atreven a comer rico y sano. Yo quiero probar esa faneja. Vas a probar esa hamburguesa, me vas a decir. Y esa faneja quiero probarla. Porque estoy comiendo carne. Ahí está, ahí sabe está. Igual. Y se llama Boogie Garden. Se llama Boogie Garden. Como Boogie. Boogie. Y todas las hamburguesas son vegetarianas. Todos los que están viendo las hamburguesas son veganas y tienen esa faneja vegana también. Y saben que mi plato preferido del lugar es el caldo de salchicha vegano. Ñaño, le echas limoncito. Ají. Le pones un poquito de ají. No sabes la cosa más rica que es. ¿Ah? Leche de coco. Y sin cerdo coabulado ahí adentro. ¡Nada! Yo quiero fanesca vegana. Ya te vamos a dar. Esto es para regalar también. Ofrecen comida típica y nuestro épico menú de comida rápida. Todo comida típica, te lo juro, ecuatoriana, pero hecha así. Atienden de miércoles a domingo. Los panas lunes y martes descansan, por eso son infelices. Atienden de miércoles a domingo. Los podemos contactar al 09-6339-7383. 09-6339-7383. Les puedo escribir desde temprano porque como ella está embarazada, sale a levantar a cada rato tempranito. Claro, escriben a las 3, 4 de la mañana, que igual no puede dormir. La hora de Emily Rose. Y sigan las redes sociales. ¿Cuál es la red social? Tienes Instagram. Instagram Boogie Garden. B-U-G-G-I-E Garden. Y este domingo, obviamente, están vendiendo la fanesca, ¿no? Y das los números vegana de teléfono como en Aló, ¿qué tal? Me encantó. 09-6339-7383. Aló, ¿qué tal? Ya mismo votaron, viene el maestro Ney. Llegó el cartero. ¿Esas empanaditas de qué son? ¿Cuáles empanadas? ¿Pero qué? ¿De queso? ¿De qué? ¿Champiñones? De champiñones. Champiñones. De champiñones. Tienen opciones veganas. A mí me bien gustaba a lo que tal. Sí, es chévere. Bueno, ¿qué planes tienen para Semana Santa? Yo tengo comer que carne. Comer carne. O sea, como vegetariano voy a romper la contra. Voy a hacer una fiesta, barrer toda la casa. A ver, yo digo la verdad. Yo tengo que trabajar y tengo que estudiar. Ya. Así que... No, te quedas en Guayaquil. Me quedo en Guayaquil estudiando. Estoy ahorita en mi segundo nivel de la certificación internacional de vino. Con Guillem Renaud. De este curso de Inglaterra, que por ahí mis redes han visto. Yo que sé. Estoy haciendo, entonces tengo que estudiar. Yeah. Y Viernes Santo voy a tomar un poquito de sol y me voy a tomar un champancito. ¿Tú, pero después de las 3 de la tarde? Danilo, ¿a dónde te están obligando ahí? No, no, creo que me quedo acá en Guayaquil. Sí, yo... ¿No te obligan a aparte, ir a ningún lado? Es que viene no el tío Jimmy de viaje Jimmy y nos cagó el viaje a la playa. Jimmy, sí, me cagaste, Jimmy. El tío Jimmy de oye, Perú. El, oye, yo no tengo dónde llegar. Ay, quiero conocer al tío Jimmy. Un abrazo para Jimmy. El tío Jimmy viene acá y deshace cuando viene. Viene así y deshace. Este...
Es que es lo máximo. A tus pies. Es un gran tío. No, es un gran tío. Oye, pero me fregó, la Semana Santa en la playa. Casi me caigo, Aprovecha. La espalda. La espalda. No, sí. Pero mi dupla emocional. Hacemos algo. Mi dupla emocional se va a Miami. Ahora vas a estar solito. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas aquí? Absolutamente nada. Vamos a quedar orando. Ya, bueno. Acabo de decir, no voy a ningún lado porque Jimmy llegó y no vamos a la playa. Yo visitaría la Mater. Pero principalmente tengo que sacarme la recontramadre escribiendo soltero. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Grabamos en 10 días! No es cierto. ¡Grabamos en 10 días! No, para esta fecha sí grabamos en 10 días. ¡Grabamos en 10 días! Muy bien. Y solo hay un libreto. Tranquilidad, es que están entrando clientes. Por si acaso, para que tengan claro, están entrando clientes y son parte de la historia. Todavía tienes tiempo, porque en serio creo que queda espacio para una o dos marcas y se cerró. Se cerró y me voy con esa plata a otro país. Pero aparte... Imagínate. No, otro país, mentira. Y me no voy a producimos Cuenca. Nada. Me voy a Cuenca, soy pana de Yatra. Entonces nos vamos para allá. No, mentira, no voy para allá. Pero entonces estamos escribiendo la historia acorde a los clientes. Ya se acaba, se cierra. Si tienes una marca, Pepa, pues no, si vienes así, no. Puedes entrar a solteros, vas a ser parte del storytelling. Storytelling de nivel, eso te iba a decir. Antes de despedirnos, a ver... Nosotros que llevamos jodiendo con el tema del play, el play, nos escribieron. ¿Ya tienes? No, nos escribieron. Sí. Pero la gestión es pésima. De él. A ver, el man quiere que yo lo consiga, que me lo manden a mí y... No, señor. Lo que pasa es que él es el único que administra y controla y tiene el poder sobre las cuentas de YouTube. Escribile ese hombre. Ahorita tengo aquí. Mira lo que nos vamos. Pero porque son tan egoístas y piden una cosa que yo no sé jugar. Entonces yo también quiero pedir. Pero te podemos enseñar. No. Mira. Entonces yo voy a pedir. Escucha el mensaje. Jonathan Pinargote. Jonathan, desde hoy, escríbele al hermano. Escríbele al Instagram de Javier Pimentel. Ok. Hace dos programas atrás yo publiqué que podría ser el auspiciante del PlayStation 5. Tengo una pequeña compañía de transporte pesado en Estados Unidos y la única condición era que cuando vengan me inviten a una reunión. Un get together. Mejor vayan con ustedes porque a lo mejor es un show de ustedes y yo. Ya hermoso, pero ¿cómo se llama? Jonathan Pinargote. Es de transporte, carga pesada. Jonathan, ¿qué llevas ahí, papá? Eres mi milagro de Semana Santa. De Nilsson, por favor. ¿A mí qué me puedes traer, Jonathan? Cuidado, tienes que pagar el PlayStation con el motor del Volkswagen. ¡Nos despedimos! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Los queremos! Muchas gracias a todos. Me voy de huevo. En huevos fritos, huevos estrellados. Vamos a escuchar todas esas historias de las personas que tomaron malas decisiones y que están en la miércoles.